Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko gurekin izatiarren. Heldu gara, jadanik jardunaldi hauen azken mahaira, autokritika eta politika kontzeptuak biltzen dituen mahai ontara. Niretzat plazerra handia da jardunaldi hauen azken mahai hau aurkeztea. Zergatik, aldamenean ditudan islariengatik, baina batez ere, urtetan, zatituta eta guztiz hautsita egon den euskal gizarte hontan, gure gizartean, autokritikaren gaineko gogoeta egiteko denbora hartzen ari garelako. Edo behintzat bide hortan sartu gara eta hori, besteik espada ere, hori berez nahikoa da pozik egoteko. Gure gonbidatuak aurkeztu horretik, uz nazazue zuekin autokritikari buruzko nire gogoeta xumeak eta orokorra konpartitzen, baina egia da, Andoitz eta Pili eta Mari Carmen entzun da gero nik egin dezakedan gogoeta tontakeri badala. Nik komunikazio graduan irakasten de Deustoko Unibertsitatean, eta irakasten ditudan, irakasgai guztietan, lantzen dugun, ikasleekin lantzen dugun gaitasuna dela, pentsamendu kritikoa. Gure iritziz, ezingo litzateke gure errealitatea zuzen interpretatu pentsamendu kritikori gabe, gaitasun hori gabe. Etorkizuneko komunikatzaileak behar beharrezkoa dute pentsamendu kritikoa. Errealitatea ezautzeko, zuzen aztertzeko. Zer da baina pentsamendu kritikoa? Nire ustez, edozein gauzaren zergatien inguruan galdetzeko joera da. Eta baitere, norberaren eta inoren ideiak, ekintzak, balorazioak eta iritziak zertan oinarritzen diren geure buruari galdetzeko joera da. Edo beste modu batea esan da, norberaren iritziak eta besteenak koherentziaz aztertzea eta norberarengan eta gizartearengan gure iritziek eta hitzek dituzten eraginak baloratzen jakitea eta kontzientizatea hortaz. Niretzat hori da pentsamendu kritikoa. Para adquirir esa capacidad crítica, yo les hago hincapié una y otra vez a los alumnos en que hagan autocrítica. En que al menos por un rato, las horas de clase, al menos por ese rato pongan en duda aquellas que creen sus firmes convicciones y más con 18, 19, 20 años. E intenten acercarse a los otros, a las razones del otro, conocer las razones del que no piensa como ellos. Pero examinar los juicios propios no es tarea fácil, es mucho más fácil criticar los juicios de los demás. Y menos en política. Requiere del cuestionamiento de mis propias razones como vía de acercamiento al otro, como vía de futuro. Exige capacidad de mirarte hacia adentro, exige reflexión sincera, interna, exige mirarse al espejo y asumir lo que ves, aunque no te guste. En este mundo complejo y rápido, en el que apenas tenemos tiempo para parar, es sumamente difícil desprenderse de esa mochila, de lo externo, del ruido, de la velocidad, para mirarte, para desarrollar esa mirada hacia adentro. Y aún más cuando hablamos de política, donde tenemos la constante presión mediática de los focos, de los votos. Tras ese primer paso de autocuestionamiento, del interpelarse, decíais antes, el segundo sería, como he dicho anteriormente, el acercamiento al otro. Yo la autocrítica la relaciono con escucha y empatía. Creo que los problemas políticos los planteamos siempre partiendo de que yo tengo la razón. Vale, te escucho, porque tengo que escucharte, pero sé que tengo la razón. Y no me vas a mover ni un ápice de mis convicciones porque yo tengo la razón. Cuando la forma de aproximarnos debería ser: quiero conocer las razones del otro para actuar así. Nos dejamos llevar por la idea, creo yo, de que el no mantenimiento firme de nuestras convicciones nos convierte en algo así como traidores. Bestalde aurreko egunetan entzun dugun bezala, nik uste dut oso obsesionatuta gaudela bat etortzearekin, konsensoarekin, eta benetan garrantzitsua dana eta benetako erronka denean disensoan elkar bizitzea.
Hau da, bakoitza bere ideologiakin, bere pentsa moldearekin, elkarrekin bizitzea, noski, getorik egin gabe. Elkar bizitzea, bakoitza beriakin. Disensioak sistema utxiko balu Euskal Herrian gertatu zan bezala, orduan ez du balio. Baina bestela berez, disensoa berazgarria da. Gehio, are gehiago guria bezalako gizarte konplejo hontan, ezta? Kontuan izan beharko genuke hori bestearen gana hurbiltzeko momentuan. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, permítame una última idea. Siempre empiezo varias de las asignaturas con un texto que escribió Umberto Eco poco después del atentado de las Torres Gemelas. En dicho texto, Eco intenta explicar la diferencia entre cuatro verbos. Explicar, comprender, justificar y compartir. Muestra con ejemplos que hay muchos hechos que se pueden explicar, de hecho se explican, incluso se pueden comprender si se conoce el contexto y las razones que lo han motivado, lo cual no significa en ningún caso que se esté justificando el hecho y mucho menos que se comparta. Tomando como base esta idea de Eco, podemos empezar a comprender, sin necesidad de justificar ni de compartir, los motivos que han llevado a determinadas personas o a determinados partidos políticos a actuar de una manera u otra en un determinado contexto. Eso es lo que vamos a hacer ahora, escuchar las reflexiones de cada uno de nuestros 5 invitados que hoy han tenido la gentileza de estar con nosotros y de compartir en voz alta dichas reflexiones, que no es tarea fácil. Se trata de 5 visiones desde diferentes ángulos de cómo se ha vivido un proceso que ha llevado a dislocar la sociedad vasca. Cada uno de los invitados, si bien ostenta una representación ideológica, nos va a hablar desde una dimensión personal. Tienen para ello entre 10 y 15 minutos máximo, luego, como hemos hecho en la anterior sesión, se abrirá un turno de preguntas y debate. En las cuartillas que los auxiliares le irán pasando, rogaría que fueran preguntas concisas y claras, porque no vamos a tener mucho tiempo para el debate y para mantener los tiempos. Ba, besteik gabe, oain aurkeztuko izuet gure lehen gonbidatua, Juan Mari Atutxa da bera, areatzen jaio zen 1951, EAJ-ko kidea Gaztetatik, Bizkaiko Batzar Nagusietan aritu zen 1983-tik 1991-ra, Nekazaritzaren Saileko arduradun bezala. Lemoako Udaletxean alkatordea izan zen, 1987-ra arte, 1991-ra arte Eusko Jaurlaritzaren Barne Saileko burua izan zen, urte zailak eta gogorrak izan ziren, ikamika desente izan zituelako Ezkerra Abertzaleekin, baina batez ere, etaren mehatxuak jasan zituelako. 1988-tik 2005-ra, Eusko Legebiltzarreko presidentea izan zen, eta kargu honetan zela, alderdien legea delako aplikatzeari uko egin ziolako, auzitegietara eraman zuten. Eta gaur egun, Sabino Arana Fundazioaren presidentea da. Besteik gabe, Juan Mari, zurea da hitza. Bai, atrila, beak nahiago du atriletik anitzein, eta atrilera jungo da. Jaun andreok, agintari, gotzain maitea, egunon guztioi, eta bai agurra, gaur maikide dodazan beste lagunei, eta zelan ez, eskerrona, ona etorteko aukera lusatu deustien pertsonai hain zuzen Juanjo Alvarez laguna, eta gure moderatzaile izango dan, Leire Arrieta, agur. Nire hitzak behar bada ikuspuntu edo esan gure bikoitz bateti joango dira. Zeren eta nik uste dut politikariak zelako profilekoak diren kasu bakoitzean, zeregin edo ondorio zuzen-zuzena eukilaike, gero autokritika egiteko gaitasuna izateko edo ez izateko. Horregaiti ba, lehenengo arlo horretan, neure ikuspuntua paletik behintzat
azalduko dudaz, zeintzuk izan beharko litzateke izan politikara sartzeko pertsona batek bete behar deusan baldintzak. Muy buenos días, señoras y señores, y muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro, a Governance, por la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes algunas reflexiones. Experiencias políticas desde la autocrítica. Así reza el título del apartado al que he sido invitado a participar. Si me lo permiten, en primer lugar les trasladaré algunas pinceladas, no más, desde mi punto de vista sobre las características que deben reunir las personas que se dedican a la política, ya que de ello dependerá, en gran medida, a mi juicio, el que la autocrítica de la que hablamos se produzca o no. Ni mucho menos quiero yo sentar cátedra en un foro como este ante personas con muchísimo más conocimiento que yo sobre esta cuestión. Pero sí les aseguro que en mi intervención pondré la cabeza, pero también el corazón, porque no entiendo la política, el compromiso que exige, el riesgo que conlleva, sin entrega. Y no hay entrega auténtica si la razón que la ordena no se complementa con sentimientos, con ideales y, por qué no decirlo, con pasión. Así que con la introducción, casi podrían decir ustedes que he desarrollado lo que en este sentido quería trasladarles, pero creo que merecerá la pena dedicarle algún minuto más. Creo que, en primer lugar, un político debe ser muy consciente de que todo responsable público, antes que nada, es también gente y que debe aprender a distinguir muy bien cuál fue el impulso correcto para animarse a saltar a la arena política. Por otro lado, debe ser consciente de que la política es de ida y vuelta. Quien te llamó para que te introdujeras en el carril de la política está plenamente legitimado también para lo contrario. ¿Y qué decir? ¿Qué decir que quienes confiaron en ti y te apoyaron con su voto están también en su derecho de retirarte su confianza en una posterior consulta? Me gustan las personas que desde su posición, desde su ámbito de actividad, contribuyen a crear comunidad y sociedad, contribuyen a crear ciudadanía. Me gustan las personas que ven un poco más allá de la puerta de su casa y se preocupan además por lo que les ocurre a los demás. Mucha gente se enrola así en causas nobles, algunas citaré. Esa gente que se integra en asociaciones, fundaciones, ONGs o se afilia a un partido político. Mi experiencia en ese camino ha sido sencilla y no les aburriré contándoles mi vida porque carece, estoy seguro, carece de interés para todos ustedes. Sí confesaré que me considero francamente privilegiado porque la vida me ha proporcionado el honor de servir a mi pueblo desde todos los niveles del complejo entramado institucional de Euskadi. Lo citaba Leire, fui concejal de mi pueblo, apoderado en las Juntas Generales de Vizcaya, diputado foral en el Gobierno Foral de Vizcaya, consejero de Interior, parlamentario y presidente de nuestro Parlamento. Cabe preguntarse, y yo me pregunto, ¿qué tipo de impulso deberían sentir los políticos? A mi juicio, el que se compone de ideas, voluntad transformadora, entrega y determinación. Esa sería, por otra parte, una buena base para hacer la selección de personal que creo conviene más a los partidos políticos a la hora de las designaciones. Las personas formadas, es indudable, respaldadas por un inmenso currículum académico, son extraordinariamente valiosas. Pero ese conocimiento debe completarse siempre con una ejecutoria profesional y personal. Por eso, pienso que es bueno que los cargos políticos hayan ejercido alguna profesión antes de incorporarse a la política, que tengan garantizada su reinserción en la vida ordinaria del ciudadano que les cualificó para ser cargos públicos antes de ocupar su primera responsabilidad en ese campo. La razón, para mí, es simple. Convertir ideas en hechos obliga a tomar decisiones arriesgadas, a ser consecuente con las ideas fuerza del proyecto de transformación que se defiende
Y eso, para realizarse adecuadamente, requiere libertad de conciencia. Y eso hace que el político sea libre a la hora de exteriorizar una autocrítica. No conozco a nadie que disponga de la debida libertad de conciencia si teme que cada decisión que adopta puede suponer que le aparten como candidato en las siguientes elecciones y no tenga su retorno asegurado. Tampoco es fácil sobrevivir al qué dirán, lo comentaba también con anterioridad Leire, especialmente tal y como funcionan hoy los medios de comunicación. Yo debo decir, como detallaré con algún ejemplo después, que disponer de esa libertad ha sido para mí de un extraordinario consuelo y valor, que me ha proporcionado una enorme libertad en la toma de mis decisiones. Y creo que eso es bueno para la causa por la que se trabaja. He visto, en demasiados casos, un prometedor abogado recién salido de la facultad que se echó a perder como político y como persona por pasar, sin solución de continuidad, de la ceremonia de graduación a un despacho de director del gobierno u otra institución análoga. El deterioro comenzaba desde el mismo momento en que no quedaba perfectamente claro el carácter eventual de la misión encomendada. Continuaba con la colisión, el choque natural entre la realidad, el factor humano y la teoría, y culminaba con la sensación percibida por el joven prometedor al final de la legislatura de que le debían muchísimos favores. Poner en práctica los principios a los que antes me refería requiere dosis importantes de realismo y un carácter resistente a la autocomplacencia. Hay que saber gestionar los éxitos, celebrarlos un día, pero ser consciente de que hay que almacenarlos en el haber y seguir trabajando para conseguir el siguiente tanto. Almacenar los primis, sin recrearse en exceso en aquel que tanta satisfacción nos proporcionó. Hay que ser también eficiente gestionando los éxitos como los fracasos y estar preparado para reconocerlos y aprender de ellos. Es menester una extraordinaria capacidad de aguante. Las actividades públicas están intensamente fiscalizadas. Se someten a controles de legalidad administrativa a través de órganos jurisdiccionales específicos como el contencioso y últimamente, y con especial intensidad, al control penal. Por otro lado, existe un control externo de la pureza de los procedimientos administrativos a través de los tribunales de cuentas y un examen político a través del Parlamento, los representantes de la soberanía popular. Aprender a conjugar todos estos factores no se logra en la universidad. Pero vayamos al grano y empezaré para reconocer que toda obra humana y gestión política y la gestión política lo es, perdón, está sometida al riesgo de aciertos y errores. Ojalá que a lo largo de mi paso por la política hayan podido ser percibidos los aciertos al mismo tiempo que una vez más asumo haber cometido errores, algunos de los cuales quedan grabados en mí de por vida. Quiero manifestar con total rotundidad y honestidad que fueron eso, errores, y jamás consecuencia de una mala voluntad contra nadie, individual o colectivo. Al mismo tiempo recordaré que durante los 8 años que ejercí la responsabilidad de consejero de Interior de mi gobierno, fue este que les habla quien en más ocasiones compareció ante el Parlamento Vasco a petición propia. De antemano éramos conscientes de que en algunos casos nuestra comparecencia sería mayoritariamente aplaudida y en otros, por lo menos criticada, si no abroncada, pero nunca escondimos nuestra responsabilidad. Manifestaba antes que ha supuesto para mí un extraordinario consuelo y valor poder actuar según me marcara mi propia conciencia y, como no puede ser de otra forma, también en el momento de hacer una sincera autocrítica. Voy a explicarles con un ejemplo de vivencia personal lo que quiero decir. Me referiré a un desagradable caso
que sigue grabado a fuego en mí, atenuado, en cierto modo, por una inmediata reacción de autocrítica puesta en práctica allá por el año 1995. Corría la dramática década de los 90 y aquel mes de junio del 95 recibimos una tajante instrucción proveniente de la Audiencia Nacional por la que se nos encomendaba garantizar unas drásticas medidas para el traslado de los restos de los asesinados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala desde el aeropuerto de Fuenterrabía al cementerio de Tolosa, donde recibirían sepultura. Como digo, éramos conscientes de la complejidad de lo mandatado y ante esa circunstancia hablé telefónicamente con el magistrado de la Audiencia Nacional, a quien hice saber la dificultad que conllevaban algunos detalles de su instrucción. Pero, a pesar de todo, no conseguimos que se modificara una sola coma del contenido del mandato. En el aeropuerto de Fuenterrabía se produjeron fuertes enfrentamientos entre la Policía Nacional y las personas que allá acudieron a recibir los restos. En el cementerio de Tolosa, su custodia era responsabilidad de la Ertzaintza. Dentro del recinto del cementerio se concentraba un excesivo número de personas en un ambiente de absoluta crispación. La mezcla del ambiente entre los sentimientos de los concentrados y la dificultad del cumplimiento de lo mandatado por el juez hicieron de aquella situación un verdadero cóctel incontrolable y ocurrió lo que jamás hubiésemos deseado: el que se produjeran dramáticas y bochornosas imágenes de gente corriendo entre y sobre tumbas, heridos. Comparecimos ante el Parlamento, sí, pero antes, al día siguiente de aquel desdichado día 21 de junio de 1995, dirigí sendas cartas a los familiares de José Antonio y José Ignacio, lamentando lo ocurrido en nombre de la Ertzaintza y en el mío propio. Eran tiempos especialmente duros. José María Aldaya permanecía secuestrado. Durante los primeros 6 meses del 95, ETA ya había asesinado a 7 personas. El 19 de junio, concretamente, el más reciente asesinato en Madrid. Entre las 7 personas, Gregorio Ordóñez. Habían transcurrido solo 6 meses de la desarticulación del Comando Vizcaya, en cuya desarticulación cayó muerto uno de sus integrantes, Irazabalbeitia, el Comando Vizcaya, cuyos integrantes confesaron haber intentado asesinar a quien les habla en no menos de 10 ocasiones. Pero ello no impidió el que la debida autocrítica se produjera, cosa de la que me alegro desde la perspectiva que me proporciona el tiempo transcurrido. Dado que para mí fue aquel un hecho imborrable, y puesto que estamos hablando de autocrítica, he traído copia de una de las cartas a las que me refería. Con permiso de la moderadora, daré lectura a la carta. Vitoria Gasteiz, 1985-ko ekainak 22. Honen bitartez, helarazi nahi dizuet, nire saminik eta tristurarik sakonenaren berri. Zuen semeari atzo lur ematerakoan, Tolosako hilerrian izandako gertakizunengatik. Ziur nago, ezela zuen gogokoa izan. Beraren gorpuzkinen itzulera halako gorabehereetan nahastuta gertatu izana. Era berean, ziur diotzuet, ez nik neuk, ez zailonek eta Ertzaintzak ere, ez dugula inoz uste izan egoera hainbestekora inokoa izango zenik. Behin eta berriz erakutsi izan dugu herrialde honetan, ez garela gauza norbere burua beste inoren lekuan jartzeko. Eta nire ustez horixe da gure arteko liskarren eta saminduraren pizgarri. Gure atzoko betekizuna ezen bat ere erraza izan, ez inolaz ere atzegina. Zuena
eta ere, ez da ere. Ezin dugu albo batera utzi zuen abokatu den Iñigo Iruin jaunak egindako gestioari eta ertzaintzako agintariek izan zuten iharduera eragileari esker, izan ez balitz, gogoraberak are larriagoak izango ziratekeela. Horregaitik diotzuet, berriz ere, gure partetik ez dugula inolako asmorik izan zuen seme lurperatzearekin atzo amaitutako historia negargarria oraindik ere tristura handiagoa jartzeko. Negargarriari. Esan egin nahi dizuet, zuen semearen heriotza ekarri zuten gertaerak kemenez salatzen ditudala eta zuen semea hil zutenak direla atzo jasotakoen erantzule nagusi. Baina era honetako arazoak gainditzeko modurik onena, euretatik ikastea baino ez dugu. Gure herrian bizi dugun egoerak eragin gintuen, beste behin ere atzo esperientzia benetan penagarria izatera. Gure artean luzaroegi daukagun arazo hau behin betiko gainditzeko lan egitera eraman behar gintuzke atzokoak. Zinez, iezadazue, ez ertzaintzak, ez zailonek, inoiz, ez dugula izan alakoak pisteko asmorik txikienik ere izan. Jaso ezazue nire agurrik beroena. Como habrá personas que posiblemente en euskera no hayan podido entender, aun cuando las cartas remitidas a las dos familias en nombre de padre y madre de cada uno de cada una de aquellas personas asesinadas iban en euskera, he procedido a la traducción y daré lectura. Mediante la presente, quiero expresaros mi profunda amargura e inmensa tristeza por los hechos acontecidos ayer en el cementerio de Tolosa en el momento de dar sepultura a vuestro hijo. Soy plenamente convencido de que no fue agradable ver envuelto el regreso de los restos de vuestro hijo en esa lamentable situación. Al mismo tiempo, de verdad os digo que en ningún momento habríamos pensado, ni yo mismo, ni este departamento, ni la propia Ertzaintza, que la situación se desarrollara de ese modo. Hemos demostrado continuamente en este pueblo que no somos capaces de ponernos en la piel de los demás. Y en mi opinión, esa actitud actúa como estímulo de nuestras disputas y amarguras. El cumplimiento de nuestra obligación el día de ayer no fue nada fácil y mucho menos agradable. La vuestra tampoco. No podemos dejar de mencionar que, de no ser por la gestión de vuestro abogado, el señor Iñigo Iruin, y por la eficaz actuación de los mandos de la Ertzaintza, las consecuencias hubieran sido mucho más graves. Por eso, os digo otra vez que por nuestra parte no hay ninguna intención de verter más tristeza sobre la lamentable historia que concluyó ayer con el entierro de vuestro hijo. Quiero deciros que denuncio enérgicamente los sucesos que acarrearon la muerte de vuestro hijo y que aquellos que lo mataron son los principales responsables de los hechos sucedidos ayer. Pero no tenemos mejor modo de superar conflictos de este tipo que aprender de los mismos. La situación que vive nuestro pueblo nos llevó ayer de nuevo a vivir una experiencia realmente penosa. Lo acontecido ayer debería llevarnos a trabajar para resolver este problema que pervive durante demasiado tiempo. Creedme que ni la Ertzaintza ni este departamento hemos tenido ni la más mínima intención de suscitar acontecimientos de este tipo. Recibid mi más cordial saludo. Concluyo. Con una serie de apuntes como conclusión, la autocrítica no corrige el error, pero es saludable para quien la suscribe. La comunicación de la autocrítica reconforta tanto a su emisor como a su destinatario. La autocrítica resulta absolutamente indispensable para evitar que el error se repita. Por todo ello, a todos, nos asiste el derecho, y me atrevería a decir que el deber,
de exigir una sincera autocrítica por haberse cometido un error, desidia intencionada o vulneración de derechos humanos. Nadie está libre de ese deber. Gobiernos, políticos, organizaciones de toda índole y condición. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de aquellos que cargan sobre sus espaldas con verdaderas atrocidades cometidas bajo la pretendida justificación de reivindicaciones políticas? Una sincera autocrítica por parte de ellos sería bien acogida por las víctimas y por la sociedad en general. Besterik ez, jaun andreok, mila esker zuen arretagaitik. Mila esker, Juan Mari. Ahora, a continuación, voy a ceder la palabra a José Ramón Recalde, nacido en San Sebastián en 1930, doctor en Derecho, fue catedrático y en la actualidad profesor emérito de la Deusto Business School. Fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Popular y durante la dictadura fue detenido y condenado por pertenencia a organizaciones ilegales, cumpliendo un año de prisión en el que fue sometido a tortura. Posteriormente se incorporó al Partido Socialista Obrero Español y a la UGT. Entre 1988 y 1991 fue consejero de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y de 1991 a 1995 consejero de Justicia. El 14 de septiembre de 2000, ETA atentó contra él con un disparo en la cabeza. Ha escrito varias obras y ensayos, entre los que destaco Fe de vida, en 2004, por la que recibió el 17º Premio Comillas de Biografía. José Ramón, cuando quiera. Bueno, paso por aquí. No. Muy bien, gracias. Se ve que el bastón es un poco cuento, ¿eh? Pues, buenos días. Un saludo a todos vosotros, amigos, que asistís a estas sesiones sobre la autocrítica. Yo voy a hablar poco, entre otras cosas porque tengo cierta dificultad, pero en fin, voy a hablar algo. Y no voy a hablar directamente desde la autocrítica, sino desde la función del político. El político debe funcionar entre la razón y los sentimientos, como acaba de decir Juan María Tucha. Pero yo creo que es muy importante darle primacía a los juicios racionales sobre los juicios emocionales. Los juicios emocionales nos pueden conducir y llevar pronto a actitudes irracionales. Y eso, lo más contrario a lo que puede ser la actuación correcta de un político, es la irracionalidad. Eso es lo que, leyendo ahora mi libro de memorias, he descubierto, que desde la primera página hasta la última es una autocrítica sobre todo lo que estaba haciendo yo mismo en mi vida. En fin, pues estoy contento de que haya pasado eso y que la autocrítica esté, por mi parte, en un libro sobre, en buena parte, teoría política. Creo también que el político debe funcionar con la ética de los principios y de las consecuencias. Esas son las enseñanzas de Max Weber, que nos dicen la ética de la responsabilidad es algo imprescindible en la actuación de un político, pero también la ética de los principios. Max Weber lleva adelante esta dialéctica y dice, pues, el político siempre tiene que pensar en las consecuencias de sus actos. Efectivamente, tiene que pensar, pero tiene que actuar desde unos principios políticos que, cuando llega incluso el momento en que se hacen difícilmente compatibles los principios y las
reflexión autorreflexiva sobre las consecuencias de sus actos, pues dice algo así como, lo dice Max Weber en su libro El político y el científico, hasta aquí hemos llegado. O sea, llega un momento en que se tiene que responder por las consecuencias de los actos, pero no debe prescindir de las grandes opciones de los principios. Eso es una parte fundamental. Todo esto está antes de haber hablado de autocrítica, ¿eh? Como bien. Pero, en fin, para mí es en ese encuadre donde hay que ir luego a reflexiones sobre la autocrítica. Esto nos lleva a otra cosa más difícil, que es contra el equilibrio. Hay que huir del equilibrio en la autocrítica. Los principios nos llevan a afirmar que cuando se cometen los grandes crímenes, y en nuestro caso, ¿para qué vamos a hablar de otra cosa? Cuando se habla de los grandes crímenes que ha supuesto la existencia de ETA en nuestro pueblo. Eso es algo fundamental. Eso es un gran crimen. También hay crímenes por otro lado, pero yo quiero huir del equilibrio, decir, pues si hay en uno, hay en el otro. No. Hemos vivido en una situación criminalizados por un terrorismo que lo que ha hecho es sembrar el dolor y sembrar la desesperanza en nuestra sociedad. Y esa es la reflexión. Bien, vamos a hablar también, por ejemplo, de que se han cometido crímenes por parte de las instituciones, incluso de las instituciones, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, la actuación del general Galindo. El general Galindo fue juzgado y fue denunciado y se impuso su juicio precisamente por el que era gobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui, que fue asesinado luego por ETA. O sea que eso nos marca un poco la diferencia entre las actitudes de unos y de otros. El general Galindo y Juan María Jáuregui representan dos figuras. Una, el crimen desde el poder, y otra, la denuncia del crimen también desde el poder, con el colofón terrible de que esto llevó al asesinato de Juan María Jáuregui. Bien, por eso huyamos del equilibrio en las autocríticas. Un gran crimen se denuncia como un gran crimen, y nosotros tenemos que reflexionar a partir de ahí. No hay igualdad de trato, son posiciones diferentes, y eso precisamente es uno de los defectos mayores, las dificultades mayores que puede haber en la autocrítica. La tendencia de los que han sido, los que han cargado la responsabilidad fundamental del crimen, a pensar que ahora todos iguales, todos debemos darnos la mano. Si por un lado hay crimen, por el otro también. Pues sí, si por un lado hay crimen, también habrá por el otro, pero no es lo mismo. Hemos vivido nosotros en Euskadi y hemos vivido también en España bajo la presión terrible de unas organizaciones que luchaban contra la democracia, contra el Estado constitucional, contra la afirmación de las leyes. Una última reflexión diría, a partir de aquí viene la autocrítica. Aceptemos todo, no caigamos en la tentación de que hay equilibrios ni equidistancias, aceptemos todo y entonces a la autocrítica. Pero cuidado, hay que tener mucho cuidado en ese momento, porque yo me acuerdo en mis memorias a medio sitio que cuando íbamos a la cárcel después de, y pasábamos por la tortura, ¿no? Sin embargo, luego al que pasaba por ese trance le esperaba un juicio sobre cómo había sido su comportamiento ante la policía, le esperaba un último examen. Ese último examen era el que decía, te voy a hacer una autocrítica que te vas a enterar.
y sí, siempre que hacemos autocríticas de un lado y otro, hay tendencia a que vayan diciendo, tú te vas a enterar de la autocrítica que te hago. Pues no estamos en eso, ¿eh? No estamos en eso. La crítica es sobre cada uno, la autocrítica debe huir de la heterocrítica, podríamos decir, como uno de los defectos fundamentales en este diálogo político. El diálogo político se tiene que sostener sobre la racionalidad, por encima de la irracionalidad, se tiene que sostener sobre los principios y las consecuencias, las dos, como base de la ética del político, y en última instancia, sobre la afirmación, esa afirmación que he dicho antes de Max Weber, que cuando se pasa, ya se nos hace comulgar con ruedas de molino, decimos, ya basta, ya, hasta aquí hemos llegado. La política supone el decir también, hasta aquí hemos llegado, cuando por consecuencia de nuestros actos se nos está pidiendo el abandono de los principios. Por mi parte, nada más. Eskerrik asko, Jose Ramon. Urrengo izlaria, Patxi Zabaleta da, Leitzan jaioa, 1957an, hasi alderdiaren sortzailetako bat izan zen, eta gero Herri Batasunako koalizioarena, eta geroago Aralarrekua. Zabaletak Herri Batasunaren barnean zegoen autokritika eza salatu zuen, eta koalizio horren irizpide ofizialetikan urrundu zen, gogor gaitzetsi zituenean Miguel Ángel Blanco, Tomas Caballero eta Jose Javier Mujika zinegotzien hilketak. Zabaletak HB-ko eta gerora Euskal Herritarrokeko kide izaten jarraitu zuen, alabaina. Baina azken alderdi honen barruan, sortu zen Aralar korrente kritikoaren bultzatzailetako bat izan zen. 2001-ko ekainean, Batasuna izeneko alderdi berria sortu zenean, Aralarrek esparte hartzea erabaki zuen. Ordutik eta 2000-garren urte arte, Zabaleta Aralarreko koordinatzaile orokorra izan da. Behin baino gehiagotan, Aralarreko zerrenda burua izan da Nafarroako Legebiltzarrera. 2014-tik Aralarreko ohorezko presidentea da. Patxi, zurea da hitza. Egun on guztioi eta onera atera diren ezkero beste lagunak, ba ni ere onera ateratzea, nik ere onera ateratzea pentsatu dut. Lehenik eta behin hasiko naiz gogoratuz Andoitzek, Pilik eta Mari Carmenek oso zaila jarri digutela guri ba halako gogoeta edo erreflexioak egitea igo dutelako sentimentuaren neurria maila altu bateraino eta barkatuko didate baina ni ere hasiko naiz beraiekin izandako oraintxe bertan, beraiekin izandako topaketaren ondorioz burura etorri zaizkidan oroitzapen batzuk aipatzetik. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias por habernos invitado a estas reuniones. Y en segundo término, decir que Pili, Mari Carmen y Andoitz nos han puesto el nivel de sentimiento muy alto y más aún, pues teniendo que hablar yo entre José Ramón y Íñigo, y yo también voy a empezar haciendo, en primer lugar, alguna alusión a estos casos y luego haré también alguna pequeña reflexión y un análisis de la situación. Desde el punto de vista de la pacificación, desde el punto de vista de hacer la paz en nuestro pueblo para tener una convivencia democrática, una convivencia en libertad y una convivencia en igualdad. Andoitz me ha dicho una frase que no puedo dejar de mencionar en voz alta, y es, mi padre hablaba de ti. Me ha emocionado, barkatu. Mari Carmen me ha dicho otra frase. Me ha dicho, la primera persona que vino fue la madre de Dani. A Pili le diré otra cosa. A Pili no hemos tenido tiempo más que de saludarnos, pero sí le diré
que cuando sucedió ese incidente dramático que ha referido Juan María Atutxa, cuando trajeron los restos de su hermano y de su, el compañero de su hermano al aeropuerto de Hondarribia, bueno, pues fueron tres personas de Pamplona, tres conocidos, Ricardo Rebolledo, otro era el otro es de Baztán, y otro, José Luis Ruiz Amat, fueron las tres personas que intentaron, pues no sé cómo, eso de aquí estamos, traen unos restos, pues como no los dejan coger, vamos a intentar cogerlos, les dieron por arriba y por abajo y están las imágenes grabadas en la televisión. Luego vinieron, pondremos una denuncia, pero ¿qué vamos a poner una denuncia? Ya les convencí de que no. Eran esas tres personas, Sotero Echandi, José Luis Ruiz y Ricardo Rebolledo, los que se llevaron aquel día pues la que tocaba recibir. Pero añadiré una cuestión personal y con eso haré la primera reflexión. Sería al año o así de la última tregua de ETA anterior a la declaración del cese definitivo en el uso de la violencia de hace 4 años. Hace unos 5 o 6 años. Me tropecé en una andando por un camino en el monte con Reyes, viuda de José Javier Mújica, asesinado por ETA. Y ya le vi que venía haciendo gestos desde 100 metros antes y cuando nos encontramos me dijo, no podía haber sido antes. Se refería a la tregua. Y claro, eso no tiene respuesta, esa pregunta no tiene respuesta. Y es que la paz siempre llega demasiado tarde. Esa es una cuestión, siempre la paz llega demasiado tarde para unos y para todos. La paz es algo que siempre hay prisa por hacerla porque siempre llega demasiado tarde. Y la paz no se puede hacer sin autocrítica porque sin duda ninguna los motivos que dan lugar a la violencia hay que superarlos a través de unas reflexiones que necesariamente exigen autocrítica. Autocrítica tiene varias condiciones, no es momento de alargarme en ello, pero seguramente una de sus características especiales es que se tiene que hacer mirando al futuro. Es una reflexión sobre el pasado, pero con la condición de que sea mirando al futuro. Y lo tiene que hacer cada cual, uno mismo. Euskaraz badago hitz bat, norberak, norbera izatez utzi gabe, egin behar duen zerbait da autocrítica. Cada uno, norberak, norberak. Esa expresión es de que cada uno, sin dejar de ser lo que es, persona individual, autocríticas de las personas individuales, pero también colectivos, la autocrítica también es de los colectivos, y entonces se convierte en la crítica a la que se refería al inicio, en la que se mencionaba al inicio de estas exposiciones. Es el debate político y es lo que hay que hacer también en la política. Y en la política la autocrítica es no solo una obligación, sino que es imprescindible. Es imprescindible para todos los que piensen en el futuro, en principio para todos, porque no se puede estar en la política si no es para trabajar para el futuro, si no es para trabajar de cara al futuro. Y en este sentido, la autocrítica es necesariamente una primera obligación, antes que cualquier otra, no solo para evaluar lo hecho, sino sobre todo para proyectarlo en el futuro. Dentro de lo que es la izquierda abertzale, donde siempre he estado yo, de diferentes maneras, pero yo soy, por pensamiento, por opción y personal, por adscripción, bueno, pues una persona que me siento de izquierdas, que tengo ideología de izquierdas, creo que tengo unos principios y unos valores que son de izquierda y también tengo una adscripción personal. Para mí el nacionalismo, ningún nacionalismo no es una ideología, hay nacionalistas vascos de derecha, hay nacionalistas vascos de izquierda, hay nacionalistas españoles de derecha, hay nacionalistas españoles de izquierda, pero
tenemos esa adscripción, tenemos esa opción y, por lo tanto, cada uno nos colocamos en donde estamos y desde ahí, y sin dejar de ser eso, tenemos que hacer necesariamente nuestra autocrítica para proyectar lo que queramos hacer hacia el futuro. Dentro de lo que es ese conjunto de la izquierda abertzale, sin duda ninguna, algunas ideas que han sido dificultosamente, en muchas ocasiones con sangre, sudor y lágrimas, pero puestas sobre la mesa y que han ido poco a poco prevaleciendo, una primera es la de que a cambio del cese en la violencia, o por la violencia o a través de la violencia, no se debe obtener ningún logro político. Es decir, que la paz no tiene que tener contraprestaciones, ni políticas ni de ningún otro orden. Eso es, yo creo que, una base que costó, pero que había que ponerla sobre la mesa. Y ese tema está además en íntima conexión con el concepto de negociación. Pero el segundo principio en la autocrítica de la izquierda abertzale es, sin duda ninguna también, que hay que distinguir y separar el proceso de hacer la paz de cualquier otro proceso político. Es decir, que no hay que conseguir ni la territorialidad, ni el derecho de autodeterminación, ni ninguna de las otras reivindicaciones políticas que son perfectamente defendibles en política, más que a través de caminos políticos, solo y exclusivamente a través de caminos políticos. Y ese también ha sido otro de los elementos ideológicos, de alguna manera, sacados adelante, bueno, pues con muchas dificultades. Y yo en esto voy a discrepar un poquitín de José Ramón Recalde, ya me permitirá, luego si quiere hasta discutiremos, y que luego yo entiendo que en la proyección del futuro tiene que ser sin vencedores ni vencidos y tiene que ser entre iguales. Y tiene que ser entre iguales porque lo exigen los derechos humanos, porque la igualdad está unida a la libertad y porque la libertad y la igualdad conforman los derechos humanos. Y todo eso nos lleva a un principio más, que es la unilateralidad. La paz la tenemos que hacer unilateralmente, para que precisamente sea sin contraprestaciones, para que precisamente esté separada de cualquier reivindicación política, para que precisamente sea la base para cualquier diálogo futuro, pero el diálogo tiene que ser solo en el campo de la política, en el campo de lo social, en el campo de lo económico, en todas esas cuestiones, sin contraprestaciones. Y finalmente, qué duda cabe de que la paz hay que hacerla con bases autocríticas sobre lo que ha sucedido, sin olvidar lo que ha sucedido, teniendo en cuenta y valorando todo lo que ha sucedido, y en ese tema son no solo testigos del pasado, sino sobre todo son los que definen los límites del futuro, las víctimas. Para mí, para mi forma de pensar, no son las víctimas de uno u otro, de una u otra violencia, sino de todas las violencias. Y no solo las víctimas que de alguna manera lo son en primera persona, sino también sus aledaños. Para mí son víctimas la madre del chico, y me estoy acordando de uno con nombre y apellido, que iba con una bomba a colocarla en una torre de Iberduero y murió. Su madre es una víctima y la madre de su compañero es una víctima y los familiares de los presos y los presos son también víctimas. Y además el papel emblemático de las víctimas está en su consideración conjunta. He dicho muchas veces, e incluso delante de familiares, que Tomás Caballero es una víctima, pero Mikel Zabalza también. Y que José Javier Mújica, del que acabo de comentar, de su viuda, acabo de comentar un chascarrillo, es una víctima, pero Germán Rodríguez también. Y Francisco Casanova es víctima y Gladys del Estal también. Pero además,
la dignidad emblemática del quehacer hacia el futuro, en esa especie de límite del no más veces, no más aquí, tienen que estar todos ellos con el común denominador que les hace que sean para la sociedad la garantía de que no volverá a suceder lo mismo. Y para terminar, haré una pequeña reflexión sobre los puntos en los que precisamente están al rojo vivo, Gorigorian, algunos de estos temas. Hubo hace unos días, se inauguró en Pamplona, una especie de exposición que fue luego muy debatida porque acabó con un juicio en la Ciudadela sobre el papel de uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, no de todos, de uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas en todos estos años. Y bien, era sobre solo unas víctimas y no sobre las otras. Luego hubo una contestación. Bueno, yo tengo que decir, ya que lo he mencionado antes, que Germán Rodríguez, su familia acudió al Parlamento en marzo de este año, de 2015, y decía, es la primera vez que las instituciones nos escuchan. Lo decía su hermano. Bueno, él fue víctima en los Sanfermines de 1978. Yo creo que ese tema está al rojo vivo, junto con otros temas. Por ejemplo, la ley de víctimas. Aquí se ha mencionado una, la del Estado, pero existe la de la Comunidad Autónoma Vasca. Y existen dos de la Comunidad Foral de Navarra. Una de hace unos años en la que solo se refería a unas víctimas, ahora otra de las que se refiere a las otras víctimas allí no contempladas y que, por cierto, está aún en posibilidad hasta el 15 de diciembre de ser recurrida al Tribunal Constitucional, como ha tenido por costumbre hacerlo el gobierno de Rajoy, que en la legislatura que acabó en marzo de este año llevó al Tribunal Constitucional hasta 14 leyes forales. Bueno, yo creo que todo eso son unas referencias a lo que ahora está al rojo vivo en este tema. Pero qué duda cabe de que la satisfacción que produce el ver a Mari Carmen y a Pili juntos y al otro lado a Andoitz hablando todos conjuntamente, eso es lo que eleva la dignidad de que tienen no solo como testigos, sino sobre todo como garantes en el futuro para la sociedad en su conjunto estos testimonios. Y yo no puedo hacer más que unirme a ellos, subrayar alguna cosa y decir que seguramente hará falta un acuerdo muy amplio y sin excepciones sobre todas estas cuestiones, y ese acuerdo no es fácil en cuanto a las valoraciones, pero sí es más posible en cuanto a los proyectos, porque el proyecto es la convivencia democrática en igualdad y en libertad para todos, en cuyo contexto podamos hacer el debate político y luchar cada uno por sus ideas con medios exclusiva y solamente políticos. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Patxi. El siguiente en el turno de intervención es Íñigo Manrique. Íñigo Manrique Cía nació en Irún en 1968. Es licenciado en Derecho por la UPV, afiliado al PP de Guipúzcoa desde 1993, ha sido juntero en las Juntas Generales de Guipúzcoa desde 1995 a 2015, concejal en Villabona desde 2003 a 2007 y en Ordizia desde 2007 a 2011. Participa en grupos que aunan pensamiento político y religioso con personas de diferentes ideologías. Quizá por eso diga que le importan las personas. Detrás de todo siempre hay alguna, dice Íñigo. Asimismo, participa habitualmente en programas de Onda Vasca, Cadena Ser y Onda Cero. Íñigo, es tu turno. Por las amables palabras que has tenido en tu presentación, Leire. Y yo voy a hablar humildemente desde mi punto de vista, comparado con estos monstruos que me han precedido. Uno queda palidecido, ¿no? Porque ellos tienen un bagaje impresionante. Y para mí son mitos que veía desde la televisión de pequeño y ya de mayor también, que no soy tan joven.
les veía y me quedaba con la boca abierta, pensaran como pensaran, ¿no? Yo voy a intentar dar de tres puntadas, porque no soy experto, pero creo que sería interesante propiciar un debate con ustedes también, con el público aquí existente. Y voy a decir lo que para mí es la autocrítica. La sociedad percibe la rectificación como un fracaso, como una debilidad. Y los políticos, por eso, rara vez dudan, rara vez se equivocan. Paradójicamente, los y las políticas suelen afirmar, si son preguntados, que practican la autocrítica con asiduidad. Por eso es importante distinguir entre el mero postureo de la autocrítica sincera, el postureo de la autocrítica sincera, que vendrá acompañada, y yo creo que esto es lo importante, la autocrítica sincera, viene acompañada de un ánimo importante de enmienda, de una rectificación, porque si no la autocrítica queda en meras palabras, que es buena en sí, pero si no viene de un ánimo de enmienda, pues quedará totalmente descafeinado. La autocrítica, comparto la idea con Pachi, es unilateral, absolutamente unilateral e independiente de lo que digan los demás, el vecino, la vecina, el partido de enfrente, la grada de enfrente o quien sea. En el caso de los políticos, nos tiene que hacer mejorar en el desempeño de nuestras funciones, que son la vocación de servicio y el interés general de los ciudadanos. Esto es importante. Los políticos debiéramos estar en política por vocación de servicio y para servir a los ciudadanos, no para servirnos de los ciudadanos. La corrupción es una cosa que hay que desterrar a cualquier precio. La tortura, por supuesto, mucho más también. Son distintos delitos, son distintas gradaciones, pero la tortura para mí es el peor de los delitos posible, porque atacar a una persona indefensa es prácticamente tan malo, por lo menos, o tan grave jurídicamente como el asesinato. La autocrítica, por tanto, se me antoja que es la herramienta necesaria para vivir en sociedad. Nos obliga a interaccionar con otras realidades, con otros puntos de vista. Nos obliga a pensar que igual no tenemos toda la razón que queremos tener. Convivir en sociedad es posible gracias a la renuncia que cada miembro hace a materializar el 100% de sus deseos. Si todos lleváramos a cabo el 100% de nuestros deseos, colisionaríamos continuamente y no tendríamos futuro alguno. Quizá la autocrítica perdiera bastante sentido en una isla desierta, pero como esto no es una isla desierta ni pretende serlo, necesitamos de autocrítica y de tener contenciones propias nuestras para llegar a algo que sea saludable y, sobre todo, convivir. Yo creo que el objetivo de la autocrítica en nuestro país, en nuestra tierra, es la reconciliación. Creo que no nos tenemos que conformar, convivir y sin mirarnos a la cara. Creo que podemos tender puentes. Ese ha sido siempre mi ánimo en política, tender puentes, irme a casa pensando que lo había dado todo, porque hay una autocrítica por acción y otra autocrítica por omisión. No solo es lo que has hecho mal, sino lo que has dejado de hacer. Si tú te vas a casa y piensas, ¿qué he podido hacer yo para mejorar esto? Una propuesta de resolución que se pueda dar en juntas generales de cualquier tipo, y a veces te quedas con las ganas porque los bloques políticos funcionan ciegamente. Si se vota un presupuesto, el presupuesto foral, por ejemplo, es claramente, se vota en contra desde la oposición por definición. Pero ese esfuerzo de ir al despacho de enfrente y decir, oye, podemos encontrar un punto de encuentro, sea quien sea el interlocutor, me parece que es un esfuerzo que no todo el mundo realiza, y en este caso yo muchas veces me he ido a casa intranquilo. Lo que decía ayer de Daniel Innerarity, de la conciencia, es bueno llevarse bien con ella. Por supuesto que sí, dormir tranquilo no tiene precio. Te podrá ir mejor o peor, pero la autocrítica te lleva a dormir bien si eres coherente con lo que tú crees que debes hacer, si eres coherente que estás participando en la sociedad. Yo no quiero aburrir más a la gente, me gustaría tener un diálogo con todos ustedes. Pachi Zabaleta ha dicho cosas muy interesantes. Yo estoy en las antípodas, por supuesto, pero me parece muy interesante lo que ha dicho. Desde el punto de vista del debate, y yo me quedo como corolario, por así decirlo, los tres ejes que debe tener la autocrítica son el ánimo de enmienda, fundamental para que no se quede en papel mojado, la unilateralidad, no depende de otros factores, depende de uno mismo. Si tú no empiezas por sí mismo, llegará a contagiar al colectivo, porque esta es otra. Uno mismo hace política, pero pertenece a un colectivo. Esos colectivos tienen una disciplina, sea cual sea el colectivo. Nadie se puede desmarcar de la disciplina. Lo que decía el señor Atutxa es muy importante también, tener un trabajo después de la política, pero eso en la realidad no existe, o se da raras veces. Y si tenemos el sentido contrario, ¿qué hacemos? Estamos condenando la política al ejercicio de los ricos, de los privilegiados que tienen un puesto de trabajo garantizado. Limitamos, cercenamos el acceso a la política es universal. Tenemos problemas que resolver. La autocrítica es necesaria, pero también la empatía. Y por tanto, y por último, el ingrediente que creo que debe tener la autocrítica es la utilidad. No autocrítica por autocrítica, sino autocrítica como utilidad para la sociedad. Debe tener para la sociedad una utilidad que reporte una convivencia mejor. Si la autocrítica, si es buena per se, si tiene una utilidad, un ánimo de enmienda y una unilateralidad, me parece que es el fetén de la autocrítica. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Íñigo. Nos has hecho recuperar el tiempo que habíamos perdido. El último interviniente es José Echearrieta. Está en política desde 1971. Militó en ETA durante el franquismo, época en la que pasó 3 años en la cárcel. Desde 1976 fue militante de EIA primero y de Euskadi Ezkerra después. Fue concejal del Ayuntamiento de Irún entre 1987 a 1995. Formó parte de la Iniciativa Ciudadana de Irún y Hondarribia por la liberación de José María Aldaya e impulsor de la Plataforma de Hombres por la Igualdad de la Mujer en el Alarde de Irún. Ha trabajado también en la televisión local de la comarca y ha sido colaborador de revistas y periódicos de ámbito local. Maestro de educación primaria desde 1979 hasta 2014. Desde esta fecha está jubilado, pero sigue muy activo, participando en la plataforma Gure Esku Dago y como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos en Irún. Arrieta es candidato al Senado en las próximas elecciones generales. Joder. José Cho, cuando bueno, quieras. Yo la verdad es que no sé si voy a ser senador, pero senador fijo que sí, ¿no? Yo la verdad es que después de escucharos a todos vosotros no sé muy bien qué decir, ¿no? Porque de alguna manera yo también he seguido un poco vuestra trayectoria, ¿no? Tanto a Tucha como a Recalde, como a Eche Zabaleta, de este menos, es más joven, es más joven. Pero voy, yo no sé muy bien cómo preparar el tema de hoy, porque claro, yo acabo de entrar en Podemos. Podemos es un partido que tiene solo 1 año, es decir, que quiere hacer autocrítica de lo que ha ocurrido y tal, pues la verdad es que es como muy difícil todavía, aunque es 1 año de vida, pero muy, muy intenso. Entonces, bueno, sí, criticamos, intentemos autocriticarnos. Pero, joder, yo después de haber escuchado ayer a Carmen Guisasola, de alguna manera sí me dio la pista igual de cómo enfocar el tema de hoy, ¿no? Y un poco cómo me viene a mí la necesidad en un momento determinado de hacer autocrítica, ¿no? Y una de las cosas que quiero decir es que suena muy fuerte, ¿no? Pero que una parte importantísima de este pueblo durante muchísimos años hemos más o menos aplaudido las barbaries de ETA, que ha sido así, y que el tema más o menos empezó a cambiar pues, cuando empezaron a atentar contra concejales políticos de representantes políticos del PP, del Partido Socialista, PNV, empresarios vascos, es cuando empieza un poco como a moverse, ¿no? Pero la realidad del pueblo ha sido esa, es decir, que hemos aplaudido y otras veces no hemos aplaudido, pero nos hemos callado respecto a las cosas que ha hecho ETA, ¿no? Y eso lo veo muy claro, ¿no? Como veo muy claro que no existe por parte de ese mundo, y no digo de ETA, digo de ETA y de la izquierda abertzale, aunque dentro de la izquierda abertzale tiene diferencias, que no existe ningún tipo de autocrítica, sino simplemente existe una valoración política que con las armas no se va a conseguir nada y hay que hacerlo de otra manera. Y eso es lo que siento en estos momentos, ¿no? Pero sí, de las cosas que decía Carmen, es que me identificaba muchísimo, ¿no? Es decir, cuando yo entro en ETA, pues con 16 o 17 años, yo entro después del Consejo de Burgos, después de haber estado en unos ejercicios habituales con los claretianos en el Aranzazu. Y bueno, nos entramos en el Consejo de Burgos y tal, y bueno, empezamos a entrar y, joder, lo único que funcionaba era lo de independencia y socialismo. Independencia y socialismo, o sea, y nada más, ¿no? Y voy a decir cosas que, bueno, se han dicho. En aquel momento no existía ni ETA político militar, ni ETA militar, era ETA Quinta Asamblea. Y quienes formaban parte del Frente Político, del Frente Militar, era muy sencillo. Yo era estudiante, me gustaba estudiar, leía, me interesaban esas cosas, entonces yo fui al Frente Político. Entonces mis amigos que pasaban de estudiar, que no les gustaba leer y tal, se fueron al Frente Militar. Y todos queríamos ir al Frente Militar, porque el Frente Militar era como lo más activo y como lo que más se veía y como lo más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas esas historias, yo me pasé 3 años en la cárcel y al salir, la primera así, impresión que tuve y que me llegó fue que a la semana de haber salido, ETA asesinó a quien entonces era presidente de la Diputación de Gipuzkoa, el señor Aluce, luego a su chofer, José María Elizegui, y luego a 3 escoltas policiales, ¿no? Y tengo que decirlo sinceramente, no me llegó al alma porque hubiese matado a Aluce, me llegó al alma pues porque había muerto su chofer. Y el chofer era un chaval, algo mayor que yo, que había andado conmigo durante muchísimos años en un club juvenil que tenemos en Inchorrondo, que yo ya sabía que no de las mismas ideas de Aluce,
y que, bueno, dices, bueno, ha sido un accidente, ¿no? Que luego, después eso de accidentes y tal, se le llama daños colaterales y así, ¿no? Y la verdad es que eso sí me dio un poco de pensar, pero bueno, yo todavía estaba en la onda, al fin estoy de la cárcel y tal, todavía estaba en la onda de todo esto, ¿no? Luego empecé a ver ciertos cambios, porque, mira, cuando tú sales de la cárcel, eres un héroe. Para un sector de la gente, eres un héroe. Y te tratan como un héroe, y qué bien, y tal, y te van a un sitio, te van a otro, ¿no? Pero empieza a haber, hay momentos, por ejemplo, en que había reuniones y asambleas. Nosotros hacíamos todas las asambleas, no sé si conocéis, en el puente de Cibiorre. Y fue un gran choque para mí que cuando yo hablaba, empezaba a hablar y de cosas que había que hacer y tal y cual, pues no me dejaban hablar, es decir, se me callaba, porque el único objetivo que existía era cortar las vías del tren, y cuando eran cortar las vías del tren, era subir al Alto Media Cruz y poner barricadas en la carretera, y además con el objetivo de que al día siguiente aparecía en el periódico, pues la carretera general cerrada a la altura de Inchorondo, en el Alto Media Cruz. Y esa era la historia. Y entonces yo que empezaba a hablar, decía, pues hombre, hay que hacer otras cosas, porque esto no va a ninguna parte. Es decir, cuando las ideas se materializaban, pues, o destrozando, haciendo barricadas y todo eso, y uno ya empezaba a plantear que había que hacer otro tipo de cosas, pues ya pasabas de ser héroe, pasabas a ser villano, ¿no? Lo cual, joder, te empieza también a hacerte replantear las cosas, ¿no? Pero el punto más importante para mí, y para empezar lo que sería la autocrítica, y que nunca lo he contado, tampoco he tenido oportunidad, entonces os agradezco que me hayas dado esta oportunidad, es que en el año 83, también en octubre, son coincidencias, porque lo de la luz fue en octubre, lo que voy a contar fue en octubre, y estas jornadas están siendo también a finales de octubre, ¿no? En octubre del 83, yo estaba en el centro de Irún, en un escaparate de una librería, y escuché unos tiros. Y, bueno, pensé en los tiros, al lado de una carnicería, y me acerqué y al acercarme dos tíos me empujaron y tal, salieron corriendo y vi que habían asesinado a Lorenzo Mendizábal, que era un carnicero de Irún y tal, ¿no? Y aquello fue fortísimo, ¿no? Es decir, fue fortísimo porque, bueno, yo le vi al tío que estaba desangrando, que estaba muriendo, pues vi a los dos tíos que me empujaron y eso, y la verdad es que no sabía qué hacer, ¿no? Pero una semana más tarde me metí en el portal de casa y entonces dos personas me estaban esperando y me detuvieron. A una semana de este suceso. Me detuvieron. Y cuando me detuvieron, yo no sabía quién era. Yo en ese momento dudé si era la policía o era ETA, porque yo había estado ahí. Y entonces pues fue una congoja, bueno, un miedo grandísimo. Me llevaron en el coche y cuando vi que me llevaban a la comisaría de Irún, respiré. Y entonces, claro, la reflexión que hice fue, ¿no? Pues una persona, pues como yo, ¿no? Pues que está en la cárcel, que se manifiesta como independentista, que es euskaldun, no sé qué y tal. En un momento determinado está dudando de que si le está deteniendo es la policía o es un comando de ETA, ¿no? Y además cuando ve que es la policía, respira, ¿no? Entonces, claro, ahí me vino, de alguna manera, ese momento de hacer autocrítica, porque yo empecé a hacérmela en el momento que me sentí víctima. Es decir, el momento que yo sentí que podía ser víctima, es que es en ese momento en el que empecé. Es decir, que hasta entonces, pues bueno, pues yo más o menos, pues unas cosas aplaudía, otras no aplaudía, me callaba, no me callaba, pero fue ese momento, ¿no? Es decir, cuando, que empezó muy duro, ¿no? Porque, pues te das cuenta de la falta de empatía que había existido sobre las víctimas, ¿no? Porque, como he dicho antes, de alguna manera empezamos a movilizarnos pues cuando matan a políticos y así, ¿no? Pues que se habían matado muchos policías y guardias civiles y tal, ¿no? Y pues parece que era, pues bueno, pues gafes del oficio, ¿no? Es decir, que era así, ¿no? Entonces, es que cuando empiezas a pensar sobre esa historia, ¿no? Es decir, que tú te sientes de alguna manera, otras puedes sentir víctima y dices, ¿y tú esta gente qué es lo que está sintiendo, ¿no? Y yo qué es lo que estoy haciendo. Y de alguna manera, incluso, yo con mi propio silencio muchas veces y con mis manifestaciones en otras, de alguna manera yo también estoy participando en que esto continúe, ¿no? Entonces, bueno, fue como muy duro
y fue cuando ya, pues bueno, empecé a tomar otro tipo de decisiones de participar más activamente pues en todas las historias que hubiera en contra de la violencia, ¿no? Y bueno, pues eso supuso también que cuando estaba de concejal, pues que en momentos determinados pues se presentaban pues mociones específicas sobre el tema de ETA y tal, igual, y entonces, bueno, mantienes una posición, entonces por hecho mantienes esa posición, pues bueno, pues cómo se trataba, cómo se te hacían pasillos y cosas de esas, y yo decía, jo, esto no se entiende nada, ¿no? Es decir, no se entiende que efectivamente, pues porque digas lo que piensas y te manifiestes sin estar haciendo daño a nadie, se te trate de una manera o de otra, ¿no? Porque sí es cierto que cuando has estado conviviendo en ese mundo, cuesta muchísimo. Es decir, de un mundo que ha justificado, que justifica la violencia, en el que tú, de alguna manera, has sido copartícipe, es que cuesta como muchísimo salir de ese mundo, ¿no? Porque, bueno, pues dejas de tener muchos amigos, o se te ataca más directamente, o andas con temor. Y luego, pues ha habido experiencias, Leire decía, por ejemplo, con el tema del alarde y así, y es igual, es decir, yo con el tema del alarde, pues me he dado cuenta que más o menos ocurría lo mismo, es de que en función de las posiciones que mantengas también, pues ejerce cierto tipo de violencia. A mí, por ejemplo, a nivel político, nadie me ha llamado, cuando me he dedicado a la política, nadie me ha llamado amenazándome de nada, ¿no? Por ejemplo, con el tema del alarde, a mí se llamaba amenazándome de todo, es decir, por ser, bueno, a favor, claro, del alarde igualitario, del alarde mixto, ¿no? Pues a ver, espérate el día 31, a ver qué te va a pasar, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que, como cosas de esas que dices, joder, pues qué mundo estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que es una reflexión también que hay que hacer. Estamos viviendo, hemos vivido en un mundo que de alguna manera se ha considerado que era posible con la violencia conseguir determinados objetivos políticos, ¿no? Y entonces que, bueno, pues en base a eso, de una manera u otra, la gente misma también ha ejercido violencia, ¿no? Entonces yo creo que ahora el quid de la cuestión está en que de alguna manera haces autocrítica personal, y en esa autocrítica personal pues te lleva pues a empezar a ser activo en otras muchas cosas que no has hecho, y pues ahí está, pues cuando se costó en Aldaya, la iniciativa nacional que creamos, que bueno, pues que cosas que haces que dices, bueno, este es el camino. Me resultó un poco chocante porque recién liberó Aldaya, secuestraron a la Ortega, ¿no? Y fue como muy chocante porque nosotros dábamos como fin a nuestra iniciativa ciudadana, pero empezaba otra pues en Burgos y por ahí, y entonces fuimos a Burgos, pues bueno, como diciendo, nosotros somos la iniciativa ciudadana por libertad de Aldaya, nos solidarizamos con vosotros y todo esto, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien, pero sí tengo que reconocer que también me chocó que, pues bueno, que estaba ahí, entre otros, el director de la cárcel de Burgos y le estuvo dando la mano al director de cárcel de Burgos, y claro, yo recordaba, joder, pues yo había estado en la cárcel de Burgos, ¿no? Así que son contradicciones un poco así que se te dan en tu vida, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera esta evolución que yo he podido tener es la que me ha llegado hoy en día hasta donde estoy, ¿no? Yo del año 95 dejé la política activa, por decirlo así, si es verdad que estuve en Euskadi Koskarra como concejal. El 95 Euskadi Koskarra desaparece y unos deciden irse con el PNV, otros con el Partido Socialista y otros decidimos irnos a casa. Y entonces, pues prácticamente durante 19-20 años, pues bueno, yo participo en movimientos sociales, movimientos de euskera, cosas así, pero sin ningún tipo de militancia política, ¿no? Y hace un año surge Podemos, de lo cual yo ni me enteré, porque yo no era muy asiduo así de las redes sociales, pero mis hijas sí, entonces me dijeron que existía eso y tal, y me enteré y decía, joder, pues en lugar que el padre marque la dirección política de los hijos, son los hijos los que están marcando la dirección política del padre, ¿no? Y entonces, bueno, fue cuando entré en Podemos, en plan de ayudar, porque veía, bueno, chavales jóvenes, que algunos habían sido mis alumnos, decía, bueno, pues qué bien que haya gente con cierta conciencia y ganas a estas alturas, así siendo joven, dedicarse a la política. Y me quedo durante un año, que es el tiempo que hace, porque sí encuentro algo diferente, ¿no? O sea, algo diferente a lo que yo conocía, ¿no? De partidos como muy monolíticos, con mucho centralismo democrático y tal, pues un partido mucho más abierto, con diferentes mundos, y es algo que, por ejemplo, pues a mí me gusta, ¿no? Es decir,
que en el seno de un partido existan diferentes mundos, en que hay muchas cosas que tengas en común, pero otras cosas que, bueno, que te diferencien y que, por las que puedas discutir, pero que lo discutas con respeto, me parece importante. Me parece importante el que exista foros, además que asiste bastante gente, donde la gente pueda hablar con plena libertad, y se respete sus ideas. Y, bueno, pues un poco en este sentido, pues bueno, parece ser que esto es algo diferente, en el que igual puedo aportar algo y en lo que estoy, ¿no? Y luego, después de la creación de Podemos, se creó lo que sería Podemos Euskadi, y dentro de Podemos Euskadi existe una ponencia, que es la ponencia Bakegintza, que yo al leerla, pues bueno, pues dije, joder, pues efectivamente estos sí están como muy de acuerdo con lo que yo siempre he pensado a este respecto, ¿no? Entonces, lo único para terminar, os voy a leer un par de cosas. Dice, la violencia de ETA surgió porque ETA decidió que su uso era una vía adecuada para cambiar el marco político del país. Esa decisión surge de su análisis político de la situación y en esa medida es ella la responsable de su adopción. No cabe, por tanto, atribuir esa responsabilidad a otros actores políticos o sociales que inevitablemente le obligaran a actuar violentamente. La decisión de ETA a favor de la violencia tiene ciertamente como causa la motivación política, pero es su motivación política, su creencia política, su deseo político y no la inexorabilidad de la realidad política lo que conduce a la violencia. ETA fue responsable de sus acciones. Es evidente que esa responsabilidad adquiere una extrema plenitud a partir de la transición política. Diversas instituciones del Estado han respondido a lo largo del tiempo a esta violencia y en el ejercicio de su respuesta han cometido directa o indirectamente vulneraciones, asesinatos, torturas, detenciones de derechos humanos en el ámbito policial y también judicial y penitenciario. Tales hechos no se han debido a un estado de necesidad generador inevitable de esa respuesta, sino a una libre decisión dirigida a buscar eficacia política. Por tanto, también en este caso, se produce plena responsabilidad de sus autores en esas decisiones vulneradoras de derechos humanos. De esta forma, los autores de todas las violencias ejercidas, más allá de su equivalencia, son responsables del daño injusto causado y de las vulneraciones de derechos humanos cometidas. La afirmación de que no eran inevitables representa, por tanto, un elemento esencial en la asunción de su responsabilidad por parte de quienes deciden ejercerlas, hasta el punto de constituir un pilar básico para la construcción de una memoria incluyente que contribuya a la convivencia y libertad. Bueno, no voy a seguir leyendo, esa es la inicio, ¿no? Lo que yo, nosotros sí pensamos es que de alguna manera hay que construir puentes, puentes sociales y puentes además que sean muy anchos para que quepa mucha gente, y que tanto en el principio de un puente como al final de ese puente lo que exista sea los derechos humanos. Es decir, tener en cuenta los derechos humanos ayer, hoy y mañana. Bueno, mil esker guztioi bostoi. No me han hecho llegar preguntas, no sé si las hay. Tenemos únicamente 15 minutos para el turno de preguntas. Ruego, por favor, que seáis lo más concisos posible. Y a vosotros también en las respuestas, ¿eh? A ver, la primera que me han hecho llegar va dirigida a Juan María Tucha. Y dice así, ¿puede considerar y distinguir crítica y autocríticamente los distintos gobiernos PNV con Ardanza y con Ibarretxe? ¿Considerar? ¿Crítica? Y distinguir crítica y autocríticamente. La verdad es que los gobiernos, en su conjunto, son entes, sin duda alguna, que están conformados en base a una legislación vigente. Pero los gobiernos están conformados por personas. Entonces, cada una de las personas, de ahí, y ahora intentaré también aclarar algún matiz respecto de algo que comentaba Íñigo
en su intervención, de ahí que yo me refiriese que era para mí absolutamente imprescindible para uno sentirse libre en sus actuaciones y decisiones como responsable político o miembro de un consejo de gobierno, tener libertad que le proporciona el retorno garantizado. Por tanto, los gobiernos en su conjunto, pues yo creo que en determinados momentos, y recientemente el Lehendakari además, como representante institucional máximo, vino a pedir perdón por el silencio, que no solamente como gobierno, sino como representante de una sociedad, había guardado a lo largo de tantos años ante el horrendo sufrimiento de las víctimas. Por tanto, yo creo que los gobiernos han sido autocríticos y críticos también, pero todo es relativo. Habrá gente que le ha podido parecer que la autocrítica no ha sido suficiente y otra que pensó que con la autocrítica personal, individual, de cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno, exteriorizada a través bien del Parlamento, que es, digamos, un foro público, o a través de medios de comunicación, era suficiente. Pero insisto, y me atrevería a poner la mano, de que en aquellos gobiernos en los que yo participé y coparticipé también con mi querido amigo José Ramón Recalde, de ninguna manera hubo el más mínimo atisbo de que alguien cometiese un error, un equívoco, con voluntad de ir frente o contra alguien individual o colectivo. La matización que quería hacerle a Íñigo, que seguro yo no me he expresado con claridad, cuando yo me refiero, entre otra serie de condiciones, esta concreta que debe reunir todo aquel que se meta en el carril de la política, que es la del tener el retorno garantizado, lógicamente no me estoy refiriendo a Berlusconi, que cuando tuvo que dejar el gobierno tenía el retorno garantizado. Por lo tanto, ese sí sería un gobierno de ricos o cargos públicos de ricos. No, no, me estoy refiriendo a alguien tan modesto como yo mismo. Yo entré en situación de excedencia forzosa el 23 de julio de 1987. Volví a entrar en excedencia forzosa al jurar mi cargo por primera vez ante el Lehendakari Ardanza como consejero de Interior el 7 de febrero de 1991. Lo hice de nuevo en enero, creo que el 4 de enero del 95. Y así sucesivamente hasta el 4 de octubre de 2005, que renuncié a mi escaño en el Parlamento. Pero actué con absoluta libertad de conciencia a lo largo de todos estos años, ya que el 5 de octubre de 2005 estaba en activo sentado en la BBK. Y además, dicho sea de paso, la primera nómina me aparecía cobrando prácticamente el doble de lo que percibía en el Parlamento. Esa es la libertad de conciencia a la que me refería, y líbreme Dios de pensar que la política tiene que ser ejercida por ricos. Otra pregunta también para Juan Mari, creo que indirectamente ya está contestada, pero es de fácil, no de fácil respuesta, pero sí rápida, creo. En el camino a la convivencia, ¿se comprometería y promovería que se investiguen actuaciones llevadas a cabo cuando era consejero de Interior y que produjeron dolor y sufrimiento para de ese modo contribuir a la revisión crítica, a la reparación y no repetición? Jamás de los jamases me opuse a que se investigara, por cuanto que sería, sin duda alguna, una actuación ilegal por mi parte desde las distintas responsabilidades y más concretamente la de consejero de Interior que ejercía a lo largo de dos legislaturas. En todo momento, tanto la justicia como el propio Ararteco, comisionado del Parlamento Vasco, nos tenía a su disposición para aportar cuantas informaciones o pruebas estuvieran en nuestras manos y fueran solicitadas por la justicia. De ninguna manera, nunca, por lo menos a conciencia, siendo consciente, me negué a proporcionar la información y los datos que fueran precisos para el esclarecimiento de cualquier hecho o indicio delictivo. Gracias, Juan Mari. La siguiente pregunta está dirigida a José Ramón Recalde y dice: ¿cómo se deslegitima a ETA
si no debe haber vencedores ni vencidos y todos son iguales? Si no debe haber... ¿Cómo se deslegitima a ETA si no debe haber vencedores ni vencidos? Bueno, yo eso lo tenía apuntado como respuesta a mi querido amigo, que me ha hecho alguna crítica, y sí, efectivamente, hay una diferencia radical entre él y yo cuando él dice que no tiene que haber vencedores y vencidos, y yo lo que digo es precisamente que se tiene que acreditar la derrota de ETA en la lucha contra la democracia. Eso es fundamental. Eso es mi opinión. Lo demás, las autocríticas tienen que ser individuales también, pero el objetivo democrático es la derrota de ETA. Y cuando digo las actitudes individuales, yo recuerdo lo que aprendimos en el catecismo. O sea, examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Esa es la tarea de cada uno. Muchas gracias, José Ramón. Las tres últimas preguntas van dirigidas las tres a Patxi Zabaleta. Las voy a leer todas para que la respuesta sea un poco general, si puede ser. La primera es, ¿podría hacer autocrítica de su trayectoria en la IA antes de la creación de Aralar con respecto a la supeditación a ETA? Dice. La segunda dice, Esquerra Abertzalea... ¿Me repites la pregunta, sí, la primera palabra? Sí. ¿Podría hacer autocrítica de su trayectoria en la IA antes de la creación de Aralar con respecto a la supeditación a ETA? Segunda pregunta, Esquerra Abertzaleek esal dute bere iraganari buruzko autokritika egin beharrik. Esal ziren justifikatu edo bat egin etaren indarkeriarekin. Eta azkena, en 2010 se firmó el acuerdo de Gernika. ¿Por qué se les negó a adherirse a los de la Bien Anclares? Eskerrik asko. Bueno, pues empezando por la última, efectivamente el acuerdo de Gernika yo creo que es el resumen de la autocrítica hecha en el conjunto de la izquierda abertzale y otras fuerzas con respecto a la actuación política previa y tiene los principios de unilateralidad, no precio por el uso de la violencia y cese en el uso de la violencia, tiene también, por lo tanto, la base de la separación entre pacificación y debate político, contiene todos esos principios, además de otras reivindicaciones democráticas, como son la modificación de las leyes y las instituciones de excepción, las jurisdicciones de excepción. Bien, cuando se firmó eso, vinieron toda una serie de organizaciones y entre ellos los representantes de la llamada Bien Anclares pidiendo su incorporación al acuerdo de Gernika. Yo considero que eso significaba ya la propia incorporación. Pedían, nosotros queremos ser también firmantes del acuerdo de Gernika. Pero ponían una condición, y esa condición es que fuese esa aceptación de la firma del acuerdo de Gernika fuese pública, igual que fue pública la aceptación del acuerdo de Gernika por la organización más grande de los presos condenados por temas relacionados con ETA. Desgraciadamente, porque yo estoy en desacuerdo con eso, no se aceptó cumplir esa condición. Por lo tanto, el acuerdo existe, promotores de la vía Nanclares manifestaron expresamente, en la pregunta está subliminalmente también, su acuerdo con lo que pone el acuerdo de Gernika y, sin embargo, no se accedió, desafortunadamente, no se accedió, por desgracia, con mi voto en contra, a que ese reconocimiento fuese igual que el de otros organismos políticos. Yo creo que debería de haberse fortalecido más
el acuerdo de Guernica que lo que se hizo, y por esa razón y por algunas otras, bueno, pues quedó en stand-by y ha sido ya, desde 2 años después de ser firmado, pues una referencia histórica, pero muy poco dinámica. Esa es la verdad. Y entrando a las dos primeras preguntas, que las responderé primero en euskera y luego en castellano, pero a la vez. Bakoitzak bere bidea egiten du politikan, eta nik askotan, aralar sortu baino asko zer lehenagotikan, egin nituen nire kritikak bai idatziz, nola ozenki hitz eginez, esate baterako Ezkerra Abertzalearen barruan izan du zirenean eztabaidak oldartzen ponentziaren aurrean, beste ponentzia batzuk, erkide eta horrelakoak aurkeztu genituen, hor daude idatzita, irakurri daitezke orain ere, eta eztabaida hori etengabekoa izan du zen. Ezkerra Abertzalearen baitan, bi sensibilitate diferente bazeuden, eztabaidako gaiak izaten ziren, borroka armatuaren erabilera bat, baina baita ere erakundeetan, postfrankismoko erakundeetan, parte hartzea edo ez hartzea. Hori zen formalki eztabaida zen zena. Baina eztabaida formal horren azpian, zegoena eta dagoena, eta agerikoa dena da, politika gintzari lehentasuna ematea, orduan politika gintzako erakundetan parte hartu behar duzu, ados ez bazaude ere erakunde horiek nolakoak diren, edo nola sortu diren, edo ala ez ematea lehentasun hori. Eta eztabaida hori izan du da Ezkerra Abertzalean endemikoa, iraundu 30 urte, zorionez, orain erabakia inork ez du zalantzan jartzen, da, lehenago, hainbeste urte luzeetan, guk defendatu genuena, erakundeetan parte hartu behar da, naiz eta ados ez egon guztiz erakunde horiek nola eratuak dauden. Dicho en castellano, la historia, que es pública, que tenemos en la política, el debate que algunos hemos hecho dentro de la izquierda abertzale está de palabra y por escrito, por eso es pública, y ha habido ocasiones en las que ese debate se ha concretado en ponencias diferentes que se han contrapuesto y también en una serie de posicionamientos que se han ido adoptando sobre temas en cuestión. Había dos sensibilidades dentro de la izquierda abertzale desde 1977, me estoy acordando de la asamblea de Hasi en Urbeloaga, desde 1980 y 81, y los objetos del debate eran fundamentalmente la lucha armada o la primacía o no primacía de la acción política. A veces se concretaban en cuestiones formalmente muy concretas, como era la participación o no participación en las instituciones de la reforma. Esa era la terminología que se utilizaba. Naturalmente, el dar prioridad a la acción política significa participar en las instituciones, las elecciones, las instituciones, se esté o no se esté de acuerdo, uno puede estar en desacuerdo con la ley electoral. A mí me parece que la ley DONT no es la más democrática, caben otras leyes democráticas como las puramente proporcionales. Se puede estar en acuerdo o no con las instituciones surgidas, el Parlamento de Gasteiz, el Parlamento de Navarra, pero eso no significa que si se da la prioridad, la primacía a la acción política, es decir, si se ha de recorrer el camino solo por cauces políticos, hay que estar en las instituciones en las que no estás de acuerdo, precisamente para transformarlas también o para intentar transformarlas si hay correlación de fuerza para ello. Eso ha estado siempre en los medios de comunicación y a ellos me remito. Por lo tanto, crítica y autocrítica, sí. Ahora, sin embargo, esos debates están ganados y nadie pone en duda que la izquierda abertzale tiene que participar en las elecciones, tiene que estar presente en las instituciones en las que mantiene, lógicamente y además con todos los derechos, posturas críticas sobre su conformación y su funcionamiento. Ricasco.
Una última pregunta que me han hecho llegar, también dirigida al señor Recalde, dice así: ¿no cree que la violencia injusta del Estado es más grave que la de ETA? La violencia injusta del Estado es más grave que la de ETA. Mira, las cosas son claras. Hay una situación criminal planteada por ETA. Luego, como actos individuales, posiblemente. Es un elemento más de gravedad si procede a las instituciones del Estado. El Estado democrático se afirma cuando meten en la cárcel a estos criminales. Pero no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Todos sabemos que hemos vivido en una situación terrible en nuestro país por culpa de una violencia que iba contra la democracia. Muchísimas gracias. ¿Me avisan de que hay tiempo? No. Tres minutos. Tres minutos. Pues, ¿qué les voy a decir en tres minutos, mientras esperamos que llegue el Lendakari, que está en un control, al parecer, en Zarauz? Que sí. Que yo... ¡Hay una pregunta más! Pili, eskerrik asko. Azkena. Azkena. Es para Íñigo Manrique. Cuando una ley no respeta los derechos humanos de todos los ciudadanos, ¿ello no es sinónimo del uso de la violencia política contra esos indefensos ciudadanos? Tema delicado, del que no voy a oír respuesta. Pues sí, evidentemente, esa ley tiene que ser para todos. Y si no lo es, hay que hacer lo que lo sea. Yo iba a decir que yo físicamente soy pequeñita, pero anímicamente me siento mínima esta mañana, habiendo estado antes escuchando a Pili Ondiz, a Mari Carmen y ahora a los cinco ponentes que he presentado. Niretzat ohore bada, benetan. Lehen esan dudan bezala, bide bat ireki dugu, eta martxan hasi gea, eta jarraitu behar deu, ba, pasito, pasito, se hace camino al andar. Eskerrik asko da noi, orain itzali ziklo hau jardunaldi hauek itxiko ditugu, lehendakari etortzen danean, lehen da bizi Juanjo Álvarez emango diotitza, eta gero Urkullu jaunak itxiko du jardunaldiak. Datorren bitxartian, ikustet hemen atretzua pixka taldatu jardala, eta arnaz hartuko deu bitxartian.